yo me hizo pensar, yo tenía trabajo, yo he sido de joven, hasta los 19 años, he sido de herrero, que es la herrería y tal, y tenía un taller por mi cuenta, me puse con 18 años a trabajar por mi cuenta, pero los años eran malos, entonces, para cobrar, se andaba mal, y yo tenía la cosa de mis manos. Yo salí porque mi padre nos obligó. Entonces éramos todas hijas prácticamente, trabajamos en el campo, y para el campo para mujeres dijo que no era, dijo mi padre. Y dijo, lo siento mucho, Neiva, dicen que se trabaja muy bien y que trabajo con las mujeres, y por lo menos allí podéis tener un oficio y nos vamos para allá. Yo al salir de mi pueblo, no estaba en mi pueblo, cuando me vine para aquí. Yo ya andaba errante por el mundo. Bueno, pues tenía aquí familiares y me tiraron un poco y como pude fui convenciendo a mi marido y aquí estoy. Pues me hizo pensar que mis padres cogían, tenían dos o tres juntas y éramos seis hermanos, cinco hermanos y una hermana. Y estaba en una finca de un ricacho, una finca que tenía 50 o 60 o 100 hectáreas. Había un pueblecito ahí cerca del nuestro, que había dos chicos de aquí embarcando. Y bueno, yo me vine ahí a Ainar, en esas condiciones. Porque era maestro nacional y estaba destinado en distintos pueblos de la provincia de Orense. Y como ya estaba cansado de andar de un lado para el otro, dije, bueno, pues voy a pedir en el concurso de traslados, ¿no? Y a última hora parece que Franco se daría un poco de cuenta y quería quitar los hectáreas de terreno, dejarlo de 20 hectáreas por hijo. Entré a trabajar en Eida, muy bien, estupendo, me fui a hacer la mili, de la mili se vino ella, porque los padres de ella, una hermana, estaban aquí, y ya éramos novios. Pedí el concurso de traslados, y aparte de otros muchos pueblos que puse, pues puse Herma. Entonces, hizo sacar unas cartillas que se hacían pagar también al medir para los obreros, que yo eso lo veía bien, pero todo costaba dinero. Te daban el dinero para pagar la peor vez cuando querían. Busqué trabajo en un taller de forja manual, allí, en un pueblo Peñarroya, por nuevo, que es famoso. ¿Y qué pasa? Que me quedé trabajando, me hicieron encargado de trabajos manuales y me pagaron bien. Y claro, yo vivía bien con esta, pero no me dejaron venir. La parte era cobrar más que aquí. Y me quedé allí pues todo el año hasta marzo, digo, mis vacaciones, marzo. Y me dieron, Herma fue lo que me dieron en el concurso de traslados. Y por lo tanto, vine por aquí el 15 de septiembre de 1964. Y en fin, que aquello se ponía muy mal. Y un invierno, pues yo veía que mucha gente se iba para el extranjero. Y por aquí, al norte, a Barcelona y a todos los sitios. El año siguiente. Vine a verla ya, y me vine. Efectivamente, encontré, seguía trabajo. Me puse de patrona con una familia de Ciudad Real. Empecé a hacer amistades y a tratarme con toda la gente y todo. Y me gustó. El amor, ¿eh? El amor de Valencia. El viaje. Pues el primero en tren. El segundo ya en autobús. Ya siempre en autobús. Pues el viaje cogiendo cuatro trenes. Del pueblo a Palencia. De Palencia a Vitoria, otro tren. Pero era un viaje muy largo. Era lo que antes, ahora se hace en 8 horas. Antes se hacían 18. Malísimo. En un autobús que parecía una diligencia. Pues muy penoso. Porque entonces no había coches. Y entonces te metías en los trenes estos que parecían vagones. O sea que mal, mal. Y luego de Vitoria hasta Málaga, otro tren. Luego ya he dicho que ahí ya se me borró y ya no sé si dicen tren, que vendrían trenes, supongo, o vendrían autobús. Es la primera vez que me metí en el tren. Nunca había montado el tren. Y bueno, pues tenías que venir, por ejemplo, yo de donde soy, de Valdepeñas, a Bilbao, pues venías, a veces había que llegar a Madrid, de Madrid, tenías que coger otro tren, venir hasta Bilbao, y luego de Bilbao
claro, de la estación del norte tenías que vigilar la de Achuri y llegar a Elmo, ¿no? O en este otro que hay. Una cosa está clara, estaba lejísimo. Nosotros somos un pueblecito de Córdoba y del pueblo nuestra Córdoba, eternidad. Pues yo vine del edificio en un camión de las obras, también el GMC que tenían ellos, y pues de todos los muebles detrás, y mi padre detrás entre muebles, porque claro, no entraba bien. Venía atestado de gente y con sillas plegables por el pasillo, la gente, bueno, en fin, mal. Ha cambiado la historia un montón. Miran un besito, árboles. Yo creo que el edificio, claro, árboles se veía, no sé, los que estaban en la isla o los que estaban por ahí, lo demás no. Cogí el tren en Córdoba hasta aquí y la gente, las maletas, mira los pasillos llenos. Y cuando vamos llegando aquí de la parte de Vitoria, de estas montañas, San Anta. Eso sí, vi todo oscuro, tétrico. Pero bueno, estoy muy bien. ¿Y dónde voy yo? ¿Qué esto qué es? Pues yo fui. Y lloviendo además, ¿eh? Entonces me dijo, nosotros tenemos ahí un autobús aparcado, viejo, ahí en las Casas Verdes, estaban las Casas Verdes. Y yo le dejo una manilla, abre la puerta, quita la manilla, cierra la puerta y en el asiento de atrás puede echar una cabezada. Y ahí fue donde yo pasé mi primera noche en Hermoa. Como veis, francamente es una odisea. Y entonces, claro, no había coches, no había tantos medios como ahora, de autocares y tal, y bueno, pues así había que venir. No sé por qué, para cambiar la historia. Era pequeña, pero Elma tenía de todo. Hombre, no teníamos cine y todo, todo. Pero para mí era, bueno, me parecía tristísimo Elma, durísimo, porque era pequeñito, yo estaba relacionada a Neiva, y cuando vine aquí me dijo, en esta casa encima de Lerma. Pareció un pueblo de empaque. Es mucho más estrecha, bueno, más estrecha, más cuatro casitas, muy viejo, porque estaba el río, pasaba por el río por donde está el ayuntamiento. Y en el salón parroquial se daban las zarzuelas, pues hacía allí el cine también. Pues eso había. De ahí de Elma iba, ni se nos ocurría ir en el tren, íbamos andando. No había ni hotel, ni pensión, y dije yo, adiós, a mí se me cayó algo en los pies. Y digo, bueno, pues no nos quedamos, mire, tienes que venir a trabajar aquí, porque aquí tenemos que construir. Y para no tener que estar viendo a Isla de Arma, pues aquí nos quedamos. Y así fue. Entonces, estuvimos luego muy a gusto, porque luego fuimos muy bien acogidas, y muy bien. Pues había pruebas de bueyes, ahora no está permitido, pero ahora hay topetas. Oye, el grupo de la Niebo, ¿cuál es? Ahí. Y luego en San Lorenzo, la romería se hacía en la calle. Muy viejo, porque estaba el río, pasaba por el río por donde está el ayuntamiento. Bueno, ahora no está el ayuntamiento allí, ahora es la plaza, ¿no? Pero todo aquello, el río descubierto y todas esas cosas, pues estaban mucho más atrasadas que ahora. O sea, no había muchas cosas. O sea, que eso suele decir ahora, como ahora no había televisión, no había. Pues radio en nuestro tiempo la radio, no había teléfono, pues no había muchas cosas, pero había otras muchas cosas que al ser el pueblo pequeño, lo que ha dicho Margarita, nos conocíamos todos. Las procesiones de Corpus también eran muy bonitas. Sí, sí. Lo que pasa es que distintas cosas que ahora, y eso les dices a los jóvenes de ahora y dices... Era una gente, yo me encontré con un grupo de gente muy amable, todos euskaldunes, todos hablaban de euskera, menos cuando yo estaba con ellos. Me gustaba mucho la forma de ser que tienen, porque son muy alegres. Hay mucha diferencia, no sé si vosotros lo habéis notado, de la vecindad de antes, sí, ahora. Bueno, pues majas, no puedo decir que me ha ido mal, la verdad. ¿Sabes? Yo recuerdo mi vida, el baile que famoso por el agua, la plaza, y yo bailaba conmigo la chica vaca. Y claro, después de trabajar, lo que había era pues, un correrío de chiquiteo, de tal, de cual, porque la gente venía reventada de trabajar y cansada, y que lo que quería era de querían hablar y relacionarse, ¿no? La vecindad, éramos como hermanos, o sea, como hermanos. A todo momento había circulación de gente por la calle.
unos que iban al taller, otros que venían del taller, otros que tenían que entraban a una hora, otros que entraban a otra, otros salían. Muy de poteo. Oh, jope, me desgustaba salir de trabajar a las 12 del día corriendo, plan, 4 o 5 chiquitos y a comer. Después de comer, a todo meter, en 20 minutos, ir al bar, echar una partida al mus y jugarse la copa y el café. Y luego a trabajar. Luego, toda la laurel con todas esas fiestas, eso estaba más agradecido que ahora, eso me encantaba. Y luego, si los amigos que hemos tenido vascos han sido al 100%. No podemos hablar más de trabajo. Ni en la juventud, ni el trabajo, ni nada, ¿eh? Nada. Yo tengo tanta suerte. Llevaba como una reina. Iba a casa de mis amigas y 3 familias viviendo en una casa, en un piso, 3 habitaciones, un baño y una cocina. Entrabas y 20 personas en la cocina. Madre mía, ¿cómo podrán vivir aquí? Allí trabajabas mucho y no veías producción, no veías nada, justo para ir comiendo. Y aquí, pues bueno, ganabas algo y mejor. Dormir los hijos con los padres, a la noche estuvieron colchones, a mí que yo fui un tanto. Tengo ese mal, el mal recuerdo, peor recuerdo que tengo de aquí, es eso. Era la gente corriendo a la fábrica y luego aquellas familias, 3 familias con niños. No se ganaba mucho dinero, entonces se compensaba los gastos de adquisición de la vivienda teniendo a alguien alquilado una habitación. Y la comida, claro. Mi hermana en el Goibar las pasó, mira, ¿cómo las pasaría? Que se cogió al niño que tenía el mayor y se marchó a casa de mis padres porque eso ya no lo aguantaba, ¿no? Y este año era jovencita, 22 años. Teniendo medianamente conocimientos o sabiendo trabajar en algún tipo de máquina, era muy fácil, muy fácil. De tal punto de que decías, oye, mañana me voy, sin más. Pero el otro día estábamos trabajando en la zona de enfrente, al lado, en cualquier sitio. Pasó fatal. Cuando empezó a vivir fue cuando vino. Me acuerdo yo que mi cuñado escribió allí, pidad encontrar un piso en otro pueblo que vale 85.000 pesetas. Costaron aquellos días. Son chiquitines, pero allí hemos vivido toda la vida, ¿eh? Y yo diría que entonces hacía falta mano de obra y eran bien recibidos. Por eso, porque hacía falta mano de obra y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que aquí se ganaba dinero, ellos gastaban muy poco porque estaban de patronas o en una casa se metían 2 o 3 o... y entonces, la patrona cogía dinero y ellos sacaban dinero y se marchaban a Galicia o a donde fuera. Iba uno y venía 10. Yo siempre he observado que si había 3 o 4 personas hablando en escuela, cuando veía que tú no sabías, se cambiaban al castellano. Y eso siempre lo he observado mucho, ¿eh? Que no tengo yo problemas con eso, ¿eh? Yo nunca tuve problemas con ellos. A mí me parecían personas normales. Yo creo que todos le recibimos bien. Todos le recibimos bien. Yo creo que eso ahora poca gente había. Igual ahora se recibe de otra manera, no sé. Porque hay más mezcla de gente ahí, pero entonces éramos pocos. Y además no teníamos otras distinciones de ricos y pobres. Y se casaba una chica con el hijo de un patrono. Y aquí era normal eso. Yo he trabajado con gente de aquí, con gente vasco de aquí, son varias personas, gallegos, extremeños, andaluces. Claro, aquí lo que pasa es que estamos en una mezcla, que yo creo que en pocos sitios de España hay tantos como aquí, pero gracias a Dios con todo lo que he tenido y hoy por hoy tengo amigos en todos los sitios. Estos venían y no venía nada, estaba un duro, porque era la verdad, no se lo podían permitir, o si se lo podían permitir, se lo reservaban, y además yo nunca tuve ningún problema con ellos. A nosotros nos han ayudado en todo, nosotros también les hemos abierto los brazos, nos hemos llevado muy bien. Y una chavalita de esas trabajó con nosotros, yo trabajaba en AGE, que era una fábrica que hacían en electrodoméstico, y esa chavalita, pues con nosotras. Y nosotros no le hablábamos ni esto en castellano. Y como éramos jóvenes, le hacía unos disparates y nos hacía gracia. Y ala, venga, en vascuence. Y aprendió, en la familia nadie sabía, y ella aprendió el vascuence perfectamente.
Gracias, gracias a vosotras. El nombre de la pesca. Era lo que más notaba yo, que cada, o sea, varias especies tenían nombres distintos. Y nosotros, como veníamos de allí, que no habíamos salido nunca del pueblo, pues lo extrañaba mucho. Al Sese, al Zorro, a la plaza, ahí veníamos a las 8 de la mañana. Ya sale esto, sí, en el río comiendo las. El río pasaba así, los santiagos. Sí, pasaba un lago. Y en donde podías dejabas el vino para que se refrescaría. Y allí comiendo las sardinas y las tortillas que se llevaban. Y, o sea, confírate ese camino. El poder. De verdad, me resultó, hombre, porque Jope no tenía hábito de beber, entonces puedo contar su dices digo bastante autocadilla a comer. Anchoa, aquí nosotros no comemos. Aquí, a la carioca, nosotros pigota. Pero lo que es a casa la mía, después de comer ya se pasaba un poquito. A la palometa, nosotros apunta. Y a varios así, ya te diría. Que ese era el nombre que nosotros luego entendíamos. Hombre, no es que nos pasara nada por eso, porque llegabas y te fijabas lo que pedía la gente, pues tú pedías también aquello. Pero hasta que lo aprendiste, pues siempre tenías un poquito de reparo, un poquito de apuro. Pero lo demás, nada. Es raro de ver que ha cambiado mucho. Los 250%, sí. Puede ser 350, porque que no había nada. Hoy en día es un pueblo. Es un pueblo bonito, es un pueblo bien construido, con sus plazas, con sus parques. Lo que hay en Herrua hoy en día no está en cualquier sitio. Que la gente de Herrua nunca va a mirar a ser, por ejemplo, a un extranjero. Estamos mirando en la calle, que hay negros, hay marroquíes, hay africanos, hay americanos, hay de toda raza. Por ejemplo, no nos miran aquí, así. El ayuntamiento de Herrua está abierto a todo el mundo. Yo no he sentido, hasta hoy en día, no ha, siempre ha sentido bien. Siempre ha sentido la gente, están abiertos para recoger a nuestro, a nosotros. Y pienso que es un cantante un poco fastidiado. Tiene que venir de su ahí, porque no tiene trabajo, y venir aquí, que tampoco lo encuentren, porque las circunstancias están ahora muy malas. Pues opino que tienen el mismo derecho que nosotros. Pero lo mismo que nos hicieron a nosotros. Sí. Pero sí, bien recibido. A ver, pero yo, el que viene a trabajar, muy bien. A mí lo mismo me da que sean blancos, que sean negros, que sean del color que sea. Pero que vendrán a trabajar. Si vienen a trabajar. Si vienen a trabajar, se integran como nos hemos entrado los demás y ya está. Tiene que ser durísimo. Para ellos es duro como aquí para nosotros. Me da pena, porque cuando sales de tu casa y sales de tu tierra, eso es muy triste, ¿eh? Porque te vas a un sitio que no conoces, vas que no sabes lo que te vas a encontrar. Deja tu casa, deja tu... Bueno, yo dejé a mi padre, que luego pues, más adelante me lo traje para ti. Con la crisis que tenemos ahora, peor todavía. Ahora está la cosa mala para allá de un sitio. Seguro que todo el que viene, que sea para buscar trabajo, que no sea de otra forma, pues vendrá igual. Eso sí es triste, ¿eh? Para todo el que sale de su tierra, eso me lo figuro que lo pasará. Yo pienso que no se ahorra, entonces había más trabajo. Bueno, sí, ahora es mucho más difícil. Antes tú les ves por ahí que no encuentran. Igual peor que nosotros, porque ahora viene más que todo fuera de África y de por esas partes. Y antes siquiera veníamos de aquí mismo, dentro del país, dentro de la nación. Y siquiera pues teníamos otra cosa. Pero los que vienen de esos sitios tiene que ser muy triste. Sí, total. Sí, sí. Yo defiendo Herrua, sí. Y el País Vasco como estoy allí. No puedes hablar yo sin una conversación, ¿eh? Y hablar de los vascos mal o tal. O... Ah, no, nosotros siempre. Siempre defendiendo, siempre. Siempre discutiendo, sí. Pero a favor de aquí, claro. Sí. Total. Mira, yo voy a ir y me dice, hombre, ya entiendo los vascos. Sí. O sea que yo lo pongo así. Digo lo malo que luego voy a ir mañana. Mira, ya vienen los de fuera. No te lo han dicho a la cara, pero igual lo dicen. Pero aquí ya vienen los vascos. Sí. Sí, si no fuera eso, no, no tendría que buscar todas las cosas para que duerme la gente de él. Yo sí. Sí. Cuando voy a Zaragoza me llevan el vasco.
Yo no quiero que haya nada de cosas que pasan aquí. Nosotros lo sentimos aquí. Y no, no me gusta, no. Ahora, tampoco me gusta que se hable mal de mí. Claro, es lógico, es lógico. No, si hay una pena que tenemos, que no hemos podido aprender euskera, sí, sí. Teníamos que ver. Claro, sí. Y ahora, si tenemos tiempo de aprender euskera, no nos sentimos la cabeza. La cabeza. Esa es la pena que tenemos. Tengo bastante apego a esto, mucho apego, tengo mucho apego, sí. Quiero al País Vasco, la verdad, ¿sabes? Nuestros hijos también lo hacen. Bueno, nuestros hijos son de aquí ya, tengo mis hijos, que son todos los cuatro nacidos aquí y criados, porque ya son grandes y se sienten, pues, más, claro, lógico. Luego después también me he integrado bastante, por cuanto tuve conciencia de que vivía en un país que tenía sus propias costumbres, su propia cultura, su propia lengua y aprendí su lengua. Y me integré. Entiendo de alguna manera. Y esta es mi tierra ya. Yo no reniego de mi tierra. Porque claro, yo Andalucía nací y no reniego de mi tierra. Lo que pasa es que ya llevo mucho tiempo de no ir allí. Y claro, como aquí estoy viviendo, llevo ya tanto tiempo que ya tengo mi vida, más parte de mi vida aquí que allí. Pues para mí ya me considero Emua. Emua es mi tierra y será, mientras viva, sigue aquí.